Corea del Sur y Estados Unidos lanzan 4 misiles en respuesta a Pyongyang y uno cae sobre una base en Seúl. Cada uno de los países ha lanzado 2 misiles guiados del sistema ATACMS en aras de demostrar la capacidad de Washington y Seúl y así disuadir nuevas provocaciones. Recuerda darle a like y suscribirte. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos han lanzado conjuntamente 4 misiles balísticos en dirección al mar de Japón como respuesta al misil que Corea del Norte lanzó el martes sobrevolando el territorio japonés. Cada uno de los países ha lanzado 2 misiles guiados del sistema ATACMS en aras de demostrar la capacidad de Washington y Seúl y así disuadir nuevas provocaciones, según ha detallado en declaraciones a la prensa el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, tal y como ha recogido la agencia surcoreana Yonhap. Corea del Norte ha mantenido su estado de vigilancia en todo momento sin importar dónde provoque, demostrando que tiene la capacidad y la disposición para neutralizar el origen de la provocación, ha justificado el Estado Mayor Conjunto surcoreano. No obstante, uno de los misiles surcoreanos que iba en dirección al mar de Japón ha fallado y se ha estrellado en la base militar de la ciudad de Gangneung, a 150 kilómetros al este de Seúl. El misil Yunmoo-2 lanzado por las tropas surcoreanas habría emprendido un vuelo anormal provocando finalmente un accidente que ha sido sentido por los vecinos de Gangneung, que se han sorprendido por un repentino incendio en la base militar, según ha informado Yonhap. El ejército de Corea del Norte ha lanzado esta madrugada un misil balístico que ha caído en el Océano Pacífico, sobrevolando parte del territorio del país nipón, un hecho que no ocurría desde el año 2017. El gobierno japonés ha emitido un aviso sobre el lanzamiento del misil norcoreano a la población de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, en el norte del país, instando a los residentes en las regiones afectadas a cubrirse inmediatamente para ponerse a salvo. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete.